¿Existen los dioses? Si existen, ¿cuál es su naturaleza? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Tenemos a Marco Tulio Cicerón con su texto sobre la naturaleza de los dioses, De Natura Deorum, De Natura Deorum. Son por lo menos, chicos, tres o cuatro libros. Son tres, ¿ya? Sobre la naturaleza de los dioses, y claro, nos vamos a preguntar sobre su existencia, sobre lo que hacen y sobre la responsabilidad de quién tiene el mal, porque uno podría pensar que el mal en realidad lo hace solamente el hombre, no lo haría Dios, porque Dios, ¿no es cierto?, se supone que es bueno, tiene todo el bien, por lo tanto está exento de mal, pero eso está, digamos, por verse, ¿no? En este libro, al menos, hay una fuerte carga, ¿no es cierto? Una fuerte carga de ateísmo, quizás, ¿no es cierto? O de agnosticismo, como usted lo quiera llamar, sobre los dioses. Pero también hay un argumento a favor principalmente hay un argumento a favor, y luego se empieza a dudar. Entonces eso es lo interesante, que aquí tenemos dos posturas. No vamos a hablar solamente de la naturaleza de los dioses, sino que también sobre su crítica con respecto a esto. Por lo tanto, sin más preámbulo, entonces veamos este libro sobre la naturaleza de los dioses. Bueno, en la antigüedad hubo filósofos que aseguraban la existencia de los dioses y otros que no. Por ejemplo, Protágoras dudaba que los dioses existieran. Diágoras de Melos dice que no existían los dioses en absoluto. La mayoría de los otros filósofos aseguran que sí existían los dioses. Sin embargo, el planteamiento inicial o el origen de ellos es totalmente diferente cuando se examinan sus teorías uno por uno. Unos hombres plantean que los dioses no tienen inferencia en los asuntos humanos, pero si es así, ¿por qué se les rinde tributo? Se les rinde tributo porque así los dioses protegen a los humanos, por lo tanto, sí tienen relación con nosotros. Por otro lado, si no tuvieran esa relación con nosotros, sería peor, pues no habría sentido de justicia, ni de moral, ni nada que pueda unir a los hombres. Este es un libro que parte de un diálogo de unos amigos de Cicerón. Los participantes son Cayo Velleio y Quinto Lucio Balbo, quienes están en la casa de Cayo Cota, que es un amigo íntimo de Cicerón. Y los tres, ¿no es cierto?, discutían la naturaleza de los dioses, si existían o no. Y Cicerón tiene un rol pasivo, ¿ya? Porque Cicerón solamente está escuchando cómo Velleio, ¿no es cierto?, y Balbo discuten sobre la naturaleza de los dioses. Por lo tanto, hay una actitud más bien pasiva de Cicerón. Y Velleio y Balbo empiezan a ver, ¿no es cierto?, si los dioses existen o no. En este caso, Velleio, quien es que empieza, lanza fuertes críticas al Timeo, que es el libro donde se desarrolla la construcción del universo, porque el mismo Platón planteaba que si el universo era eterno, ¿cómo pudo haber sido engendrado? En efecto, o sea, si algo es eterno, chicos, es imposible que pudiera pensarse en su generación, ¿no es cierto? Porque algo infinito ocupa todo el espacio, o sea, no tiene cómo hacer que algo nuevo, ¿no es cierto?, se engendra del infinito, porque ya lo estaría abarcando. Por lo tanto, no puede ser eterno el mundo, dice Velleio. Es más, ¿cómo se engendró? ¿Acaso los dioses estaban dormidos y de repente despertaron para hacer el mundo? Y de repente podría preguntarse uno, ¿por qué dormían? ¿Acaso evitaban la fatiga? Pero si son divinos, la fatiga no les puede hacer daño. La fatiga no les puede hacer daño, por lo tanto, ¿cómo vamos a nosotros a decir, ¿no es cierto?, que les dio fatiga a los dioses? Es un poco absurdo, ¿no? Bueno, si los dioses existen, entonces todo lo que existe es parte de ellos, incluyendo la tierra y el espacio. Por lo tanto, Velleio
comienza una serie de críticas a los filósofos griegos, ¿ya? A los filósofos griegos. Entonces empieza, ¿no es cierto?, con Tales de Mileto, que decía que lo primero que existe era el agua y que por tanto el agua era Dios. Pero, y aquí viene la crítica, o sea, Velleio critica inmediatamente, dice, pero ¿para qué Dios necesita un cuerpo? ¿No es cierto? Por lo tanto, esto del agua estaría totalmente descartado. Anaximandro decía que los dioses no son eternos y que perecían tras largos intervalos de tiempo. Pero Velleio dice, ¿pero cómo concebimos a un dios si no es eterno? Los dioses tienen que ser eternos. Anaxímenes decía que Dios era el aire, tiene comienzo en el tiempo, es inconmensurable, infinito y siempre está en movimiento. Pero si el aire es informal, dice Velleio, ¿y qué quiere decir con informal, desordenado o que no tiene forma? ¿Cómo puede un dios tener una característica tal si se supone que el aire es informal, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios tiene una característica informal, desordenada o es orden más bien? Ahí hay una crítica. Anaxágoras decía que Dios era una mente infinita y Velleio critica. ¿Cómo es posible que haya sentido en un Dios? ¿Cómo es posible que haya sentido en un Dios? Es decir, los dioses no están provistos de sentido, que más bien son características humanas. Y tener una mente, o sea, el hecho de ya de tener una mente es algo, digamos, pensado de manera humana, ¿ya? Alcmeón de Crotona decía que todos los cuerpos celestes, la luna, el sol y la estrella, eran dioses. Pero ¿cómo las cosas mortales pueden ser dioses?, dice Velleio. Pitágoras decía, que la sustancia del universo, Dios, estaba impregnada de alma y que nosotros seríamos pequeñas almas, ¿no es cierto?, pequeñas partículas. Y Velleio dice, pero ¿cómo la divinidad puede dividirse, despedazarse, desmembrarse, etcétera? Jenófanes decía que Dios era una mente y que con eso construyó el universo. Que la crítica, ¿no es cierto?, de Velleio es que es una teoría muy parecida a la de Anaxágoras, que decía que era una mente infinita. Empédocles decía que Dios estaba constituido de los cuatro elementos del universo: agua, tierra, fuego y aire. Pero ¿cómo puede estar constituido de elementos que cambian?, dice Velleio. En el sentido de que son los humanos los que cambian, no los dioses. Los dioses no cambian, los dioses siempre son los mismos. Protágoras decía que Dios era una imagen errante y luego que es una sustancia que emite imágenes. Bueno, y Velleio dice claramente no tiene una respuesta de lo que es la divinidad, porque no puede ser una imagen la divinidad, ¿no es cierto? Y Platón decía que la divinidad es incorpórea y que también serían dioses los cuerpos celestes. Y Velleio ahí con su crítica dice, pero ¿cómo será capaz la divinidad de sabiduría si no tiene cuerpo? ¿Cómo puede ser Dios un cuerpo celeste si éste es inmortal? Parece que tenían la creencia, ¿no es cierto?, de que los cuerpos celestes perecían, ¿no? Antístenes decía que existen muchos dioses populares, pero uno solo es natural. Y ahí es cuando Velleio dice, pero ¿qué diferencia hay entre un dios y otro dios? Entonces, si uno es natural y los otros son populares, ¿cuál es la diferencia entre los dioses? O sea, si a uno dice que existen dios, ¿no es cierto?, nos imaginamos un solo dios, ¿no es cierto?, alguien infinito, alguien eterno, y por lo tanto, ¿cómo va a haber unos que son populares y otros que son naturales? O sea, debieran ser todos naturalmente dios, ¿no? Aristóteles decía unas veces que Dios es puro intelecto, otras es el mundo mismo y otras que es un primer motor que mueve a los demás. Y Velleio dice, pero ¿cómo es posible que un ser incorpóreo se mueva o que si no se mueve, mueve a los demás? Es una crítica obviamente bastante recurrida, ¿no es cierto?, cuando se habla del primer motor. Pero que también de alguna manera Aristóteles se ocupa de ello también, así que pareciera ser que yo creo que Velleio aquí no supo explicarse muy bien con esa crítica. Genócrates decía que los dioses son los cuerpos celestes en un movimiento continuo. Y la crítica, ¿no es cierto?, ¿qué clase de felicidad tendrán estos seres que son cuerpos celestes en un movimiento continuo?
Teofrasto decía que los dioses tienen mente, pero que al mismo tiempo carecen de sensaciones. Y Velleio dice, ¿cómo una mente puede carecer de sensaciones? Zenón de Sitio decía que Dios se encontraba en la naturaleza para mandar lo recto y prohibir lo contrario. Pero ¿en qué se diferencia un dios a un ser vivo? Claro, porque el hombre también podría hacer más o menos lo mismo. Crisipo de Solos decía que la divinidad era una mente o razón sumamente poderosa que gobierna y está presente en todas las cosas. ¿Pero qué necesidad tiene un dios de estar en otros cuerpos? Bueno, siguiendo las propuestas y críticas que hace Velleio, nos queda solo una cosa por concluir: la idea innata de los dioses. Es decir, a través de la historia, los hombres han tenido la necesidad de explicarse el mundo por medio de distintas teorías. La creencia sobre los dioses es una convención creada por los hombres, uniendo la naturaleza con la razón. Y es aquí donde Velleio también desarrolla el concepto de dios por Epicuro. Los dioses, si existiesen, debieran ser virtuosos y felices, pero para lograr aquellas cosas, si hay virtud, debiera haber razón. Por lo tanto, el ser vivo que más tiene semejanza con Dios sería el hombre. Ahora hay que dejar en claro que su forma no es corpórea, sino que solo se asemeja a la sustancia corporal. No contiene sangre, sino algo parecido a la sangre. Toda esta teoría de los dioses es expresada por el filósofo hedonista Epicuro. Este además postulaba que para que los dioses conserven el mundo, debe haber una cantidad superior de inmortales en comparación con los mortales, así como también más causas de conservaciones que de destrucción. Como dijimos, los dioses son felices y por lo tanto bienaventurados. No están vinculados a ninguna ocupación, ni piensan en ningún trabajo. Está pensándose a sí mismo, en su propia sabiduría, a la vez que son eternos. El reposo es una de las condiciones fundamentales para alcanzar la felicidad. Dios no es un ser como lo plantean los estoicos, alguien que no para de trabajar y de moverse nunca. Al contrario, o sea, es un ser, ¿no es cierto?, que descansa. Aquí hay que agregar un detalle, chiquillos, ¿eh? Se dice que Epicuro tiene una famosa paradoja sobre la existencia de los dioses, ¿no es cierto? Y que en realidad se da a entender en esta paradoja que Epicuro pudiera ser ateo, ¿no es cierto? Pudiera no creer en los dioses, porque tenía una paradoja muy interesante que no la vamos a tratar acá. Sería bueno, en todo caso, que chicos vieran ustedes las paradojas de los griegos, que es nuestro video que tenemos en el podcast, la paradoja de los griegos, donde sale esta paradoja de Epicuro hablando sobre los dioses. Y parecía ser que por esa paradoja Epicuro no creyera en los dioses. Pero Epicuro no era ateo, ojo. Entendía Epicuro, eso sí, que los dioses eran seres demasiado alejados de nosotros y que tenían otros, digamos, intereses. No se preocupaban por lo que nos pasaba a nosotros, a los seres humanos, ¿ya? Por lo tanto, esa era la mirada de Epicuro con respecto a los dioses. Pero no se vayan a imaginar ustedes que Epicuro justamente era ateo. De hecho, ya por este contexto, ya por este texto, podemos ver que Epicuro no era ateo, que creía en los dioses y que los describía. Por cierto que Velleio, ¿no es cierto?, adhiera a la postura de Epicuro, porque Velleio dice, bueno, los dioses, claro, justamente como lo dice Epicuro, son pasivos, ¿no es cierto?, no se dedican a ningún trabajo, sino que tienen una actitud también pasiva, ¿ya? Y con esta concepción de Epicuro, después vamos con la concepción de Dios por Cota, ¿no es cierto?, que era el dueño de casa, ¿no es cierto?, Cayo Cota, y empieza a explicar, ¿no es cierto?, su propia idea. Luego de que Velleio expusiera su teoría sobre la naturaleza de los dioses según Epicuro, Cota le expresa su opinión contraria a lo que se planteó y comienza a relatar lo que para él no está bien en el planteamiento. Lo primero que establece Cota es muy acertado. Antes de hablar de dioses, deberíamos preguntarnos si existen o no. Velleio decía que si solo por el hecho de que las razas lo creían así, sería eso gracias a una idea innata, ¿no es cierto? Además, ¿qué es eso de semejanza de cuerpo y analogía de sangre?
¿Acaso no se había establecido que un dios era incorpóreo? Pero Velello dice que tiene semejanza de cuerpo, algo totalmente confuso e inexplicable. Por otro lado, si entonces tiene algo semejante al cuerpo, todos los dioses se podrán diferenciar unos con otros y así unos serán más bellos que otros. Pero ¿cómo será posible que unos dioses sean mejores que otros si todos son perfectos? O sea, en la palabra dios ya nos lleva a una concepción perfecta, ¿no es cierto? Por otra parte, ¿qué son estas ideas innatas de los dioses? ¿Imaginarse a los dioses con barba y cuerpo? ¿Será una idea innata que tenemos o más bien una idea adquirida por las personas? Más bien parece que la idea de Dios es adquirida, no es innata, ¿no? Otra cosa que Velello mencionaba era la ociosidad de los dioses, es decir, ellos no tienen ninguna ocupación ni trabajo. ¿Acaso la pereza es una característica de los dioses? ¿Desde cuándo la pereza es sinónimo de felicidad? En todo caso, responder estas preguntas llevaría a una inconsistencia, pues se podría preguntar ¿por qué una divinidad hace cosas humanas? Ya había dicho Velello que un dios sería feliz si obtiene la virtud, pero la virtud se alcanza con el movimiento. Por lo tanto, este dios no podría ser feliz. Y bueno, este ha sido, ¿no es cierto?, el primer libro, que en realidad es una introducción al tema de la naturaleza de los dioses. ¿Ya? Interesantes los planteamientos, interesantísimos. Yo creo que esto va a dar, no tanto para largo como había dicho en un comienzo, pero es interesante la postura que tienen. Hay algunas cosas que podrían refutarse, ¿no es cierto? Pero yo creo que sigue siendo importantísima esta postura, ¿no es cierto? De que si Dios se mueve o si Dios más bien es algo que está en reposo, ¿no? Yo creo que está muy bien, y de hecho de eso va a dar para hablar en la Edad Media, sobre todo con los árabes y con la teoría del ocasionalismo árabe, que es una teoría, ¿no es cierto?, de en realidad de Al-Ghazali. ¿Al-Ghazali? ¿Sí era Al-Ghazali? Sí, era Al-Ghazali, justamente, ¿ya? Vamos a hacer una pausa entonces. Den like, comenten, suscríbanse si les ha gustado hasta ahora. No olvide que toda esta información está escrita, el blog está en la descripción del video y usted ahí puede ver toda esta información escrita. Volvemos.
Vamos entonces a nuestro libro 2 de Natura Deorum, ¿no es cierto? Sobre la naturaleza de los dioses. Y esta vez, vimos una crítica fulminante a Cayo Velleio, quien defendía la escuela epicúrea. Ahora tenemos que ver qué responde la defensa de la escuela epicúrea luego de las fuertes críticas de Cotta. Por ahora hemos visto un escepticismo irrefutable por parte de la visión estoica. Y cómo no, recordemos las justificaciones inconsistentes, sobre Dios basado en el epicureísmo. Claramente, Balbo tendrá una tarea muy difícil al querer entrar a refutar a la moralista escuela estoica. Por lo tanto, empezamos con este libro inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, ¿de verdad no existen los dioses? ¿De verdad no existen los dioses? Ese es el título que en realidad yo le he puesto. ¿En verdad no existen los dioses? Balbo comienza diciendo que quien es capaz de negar a los dioses tendrá que ser capaz de negar el mismo sol. Es cierto que el juicio de la gente y la ignorancia que éstas llevan han dejado en el olvido aquellos mitos imaginarios de seres que no existen y nunca han existido, como las quimeras y los centauros. ¿Qué podremos decir de los soldados que han visto a los dioses en las batallas? ¿O qué podemos decir de los tributos entregados a los dioses, los cuales sirvieron para la guerra y la defensa de la república? Los arúspices son otro tema, pues ellos son los adivinadores de todas las cosas. Claro, algunos han fallado y otros han acertado, pero es lo mismo en la medicina. A veces se logra curar al enfermo y otras no, y no por eso no creeremos en la medicina. Balbo nos dice que existen 4 condiciones para probar que los dioses existen: conocimiento previo de los acontecimientos futuros, no se acierta siempre, pero hay probabilidades de acertar; los beneficios que traen al creer en ellos, ese es el segundo; el temor que inspira en la naturaleza, ¿no es cierto?, los rayos, los terremotos, se les teme a los dioses; y el movimiento, el orden y la revolución de los cielos, ese es el cuarto. En cuanto a la última, es necesario aclarar que el movimiento y todas esas cosas tienen un orden preciso e inalterable. Solo una fuerza muy poderosa podría haberlas puesto ahí en orden, porque el ser humano no pudo ser. En efecto, el ser humano no puede poner en orden los planetas, ¿no? Ya lo decía el mismo Aristóteles en su tercer tratado sobre la naturaleza: el calor es la fuente de toda vida, y en efecto los animales tienen calor porque están vivos. Cuando mueren es que están fríos. Podemos decir que el calor que tenemos los seres humanos es producido justamente por el movimiento del alma. De hecho, todas las cosas tienen calor por dentro, lo que quiere decir que todas ellas están vivas y que tienen alma, incluyendo los cuerpos celestes. El único que pudo poner el alma en los seres vivos es Dios, porque los humanos no tienen esa facultad. Esta perspectiva nos indica que los dioses no son ociosos, como lo planteaban los epicúreos, sino más bien virtuosos y trabajadores, ¿no? Del mismo mundo proviene el calor, y es el mismo mundo el que se puede abastecer a sí mismo. En efecto, el mismo mundo da las semillas para que sigan existiendo plantas, para que, ¿no es cierto?, se siga existiendo el aire, el calor y el lugar apropiado para que la reproducción dé lugar. Además, ¿a quién podemos atribuir el orden total del universo? Pensemos en todas las cosas que tienen un lugar adecuado y que de alguna manera están ordenadas incluso matemáticamente. Ningún humano pudo ser responsable de una obra así, más que una sustancia superior a todas, ¿no es cierto? La forma circular que representa el mundo es perfecta porque la misma figura de la esfera es perfecta, es infinita y no tiene partes, lo que la hace perfecta, ¿no es cierto? Y además de ser el centro del universo. Esta idea, ¿no es cierto?, aristotélica, será mantenida muchos siglos después, ¿no es cierto?, de que este universo, o sea, de que la Tierra, ¿no es cierto?, es el centro del universo. Por último, el plan de la providencia es el más perfecto de todos, pues en todos los planes, ¿no es cierto?, puso la semilla de la conservación. Todo animal está preparado para conservar y perpetuar su propia especie para seguir viviendo.
Bueno, debo confesar que es algo inesperado, ¿no es cierto? Es algo inesperado esta refutación, ¿no es cierto?, de Balbo a la no existencia de los dioses. Pero sosteniendo que los dioses no existen, es decir, una inexistencia alternativa. No obstante, Balbo hace que una apología total a la existencia de los dioses, esforzándose todo lo que puede para convencer a los interlocutores, ¿no es cierto?, de su efecto. Podemos ver que los argumentos de la existencia de Dios son tan verosímiles como los argumentos en contra de la existencia. Ahora solo falta, ¿no es cierto?, la respuesta de Cota, ¿no es cierto?, el dueño de casa, que va a responder, ¿no es cierto?, en lo sucesivo. Por lo tanto, aquí ponemos fin al segundo libro de La naturaleza de los dioses, de Natura Deorum, ¿ya? Y vamos a ver entonces, finalmente, la inexistencia, la refutación, ¿no es cierto?, que se le hace a Balbo por parte de Cota. Y nos vamos a llevar una sorpresa, chicos, ¿ah? Nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando veamos esta refutación. Pero no una sorpresa en cuanto a Cota, sino en cuanto a otro personaje que vamos a ver, ¿ya? Que va a tomar parte activa ahora en este diálogo, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una pausa de este libro 2, así que si usted está ahí, ¿no es cierto?, presente, dé like, comente, suscríbase, comparta y acceda al blog, ¿no es cierto?, que está en la descripción del video. Volvemos.
Bueno, volvemos, ¿no es cierto?, entonces con este libro 3, ¿no es cierto?, ya el libro 3, que trata sobre la refutación a Balbo. Cotta comienza diciendo que tiene sumo respeto a las teorías de los dioses y sobre todo los que postulan los pontífices sobre esto. En primer lugar, si hubiera sido tan evidente la existencia de los dioses, Balbo no habría tenido necesidad de construir un argumento tan largo sobre esto. Además, muchas de las razones de Balbo eran basadas en rumores de la gente, pues decir que los guerreros veían a los dioses o criaturas extrañas en las batallas no es más que un rumor e historias antiguas. Cotta le exige a Balbo que demuestre la existencia de los dioses con la razón. Decía Balbo que los adivinos podían predecir el futuro y comparaba esto con los médicos, pues los adivinos también fallan en sus pronósticos, así como los médicos con los enfermos, aunque no por eso dejamos de creer en la medicina. La respuesta de Cotta es justa porque sabemos que un cuerpo puede enfermar y puede curarse. Sabemos cuál es el órgano que falla, pero en la adivinación no hay ningún órgano que nos indique que las cosas pasarán. Y esa es la gran diferencia. La medicina está fundamentada por la razón, pero la adivinación no está fundamentada por nada. Es pura suerte, por decirlo de alguna manera. Uno de los argumentos establecidos por Balbo era que Dios era el mismo mundo y que por lo tanto nada hay superior al mundo. Sin embargo, Cotta nos dice que esto es fácil de refutar, pues entonces el mundo debe tener la capacidad de leer y de escribir, de tener virtud, lo que no es posible. Por lo demás, las estrellas y los planetas que hayan sido creados, ¿no es cierto?, tendrá que ver más con la naturaleza que con los dioses. Es decir, la creación del mundo tiene que ver con la naturaleza y no precisamente con Dios. ¿Ya? En efecto, si miramos las estrellas, los planetas y los cuerpos celestes, nada de esto fue creado por el hombre, puesto que no tiene esta capacidad. Ergo, debió ser creada por Dios, ¿no es cierto? Esto es un argumento, ¿no es cierto? Es una falacia, ¿no es cierto? Ad ignorantiam, ¿ya? Es ver todo este orden, ¿no es cierto?, del mundo y bueno, como no hay otra respuesta, bueno, Dios lo hizo y debió haber sido creada por él. Sin embargo, Cotta nos dice que se debe ir a la base del argumento. Si Dios existe y es el mundo, entonces el mundo debiera ser inmortal, lo cual es totalmente falso. Todo está hecho de tierra, aire, agua, ¿no es cierto?, fuego. Por lo tanto, los elementos son divididos y pueden ser destruidos. Por lo tanto, ese no sería un argumento tampoco, ¿ya? Pero fíjense que lo que había dicho Balbo sobre los dioses y de que el mundo fuera, ¿no es cierto?, si Dios está en el mundo, Dios es el mundo mismo y no hay nada superior a él, es una idea que se va a retomar. Es una idea que se va a retomar, una idea importantísima que se va a retomar con la filosofía árabe, por lo menos. Así que no desechemos esta teoría, aunque aquí se refuta, pero no la desechemos. Todo animal es animado y por tanto tiene sensaciones. Si tiene sensaciones, entonces es mortal. Un animal experimentará felicidad y odio según las circunstancias en las que se encuentre. Por otro lado, ¿podrá Dios experimentar estas sensaciones? Recordemos lo dicho por Balbo al decir que los dioses son felices y virtuosos, pero no obstante, Cotta nos dice, ¿tiene Dios necesidad de sensaciones? ¿Para qué quiere un Dios sabiduría e inteligencia? ¿Por qué decir que Dios es valiente? ¿Qué necesidad tiene de valentía? ¿Podrá ser un Dios justo? O sea, siendo que la justicia es una creación humana. En definitiva, si Dios tiene sensaciones igual que los animales, entonces Dios podría perecer. Sin embargo, si es un ente perfecto, Dios no tiene necesidad de sensaciones. Por lo tanto, Dios no poseería ni virtud ni razón. ¿Cómo se puede concebir un Dios así? Los hombres son capaces de cometer las atrocidades más pérfidas que existen. ¿Quién le dio esa capacidad para hacer el mal? Tendremos que convenir que la maldad proviene de la razón, pues sin la razón no puede ejecutarse la maldad. Se dice cotidianamente que el mal es responsabilidad de los hombres y no de Dios,
pero es Dios quien puso la razón y por lo tanto la maldad en el hombre, porque si se pone la razón en el hombre, ¿no es cierto? Y la razón, habíamos dicho que la maldad se proviene de la razón, entonces Dios, ¿no es cierto?, puso el mal en el hombre. ¿Podríamos decir que es culpable el hombre entonces? Bueno, finalmente Cota, a pesar de exponer este discurso, sigue creyendo en los dioses, reconociendo que el asunto es aún muy oscuro, que el asunto es muy oscuro, ¿ya? Cota entonces, a pesar de tener toda este razonamiento, sigue creyendo en los dioses, sigue creyendo en los dioses. Reconoce oscuridad, pero sigue creyendo en los dioses. Pero esto, no, este razonamiento de Cota, o esta opinión de Cota, no es tan increíble como lo que dice Cicerón al final, porque al final Cicerón explica en la parte final que no está del todo de acuerdo con Cota, que Cota parece que se lleva, ¿no es cierto?, los premios en esta discusión, sino más bien que Cicerón está de acuerdo con Balbo y dice esto Cicerón: Velello, pensando que era más verdadero el discurso de Cota, mientras que yo creía que el de Balbo se acercaba más a una semejanza de verdad. De aquí podemos notar que Cicerón nunca dejó de creer en la divinidad, pues creyó más en el discurso de Balbo. ¿Cómo? Eso jamás lo sabremos, porque Cicerón no lo aclara. Cicerón no lo aclara. Pero es muy probable, ¿no es cierto?, que Cicerón haya creído en los dioses, ¿no es cierto?, haya creído en los dioses, a pesar de presentar todos estos argumentos, ¿no? Todos estos argumentos, que si bien eran de otras personas, es lo más probable que lo haya hecho él, ¿no es cierto? Interesante entonces, interesante sobre todo el origen del mal, chicos, el origen del mal, que este tema lo va a retomar San Agustín, y no crean que lo va a tomar, o sea, lo va a retomar desde un lado, ¿no es cierto?, religioso, pero también filosófico, chiquillos. No es de desechar, ¿no es cierto?, el argumento de San Agustín de Hipona. De aquí sale un modo de pensar muy interesante, chiquillo, y es que si Dios está en el mundo, entonces el mundo es eterno, porque debería tener las mismas características de Dios. Y es una idea que va a tener Averroes, ¿no es cierto?, que es un filósofo árabe, quien va a decir que, claro, si la idea del mundo estuvo en la mente de Dios y Dios es infinito, entonces el mundo también lo es, porque esa idea debió haber estado siempre, si es que Dios es infinito. Por lo tanto, es una idea interesante la de Averroes, que no sé si proviene justamente de aquí. Yo creo que más bien proviene de las lecturas de Aristóteles, quien decía que también el mundo era eterno. Así que esta es una discusión, chicos, interesantísima. Interesantísima, ¿ya? Que da mucho para hablar. Pero aquí llegaríamos, ¿no es cierto?, con el final del tercer libro de De Natura Deorum, sobre la naturaleza de los dioses. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. De like, comente, suscríbase. Toda la información de este podcast está escrita en el blog que está en la descripción del video. Que estén muy bien, cuídense. Chao.